Nombre, Cardu, que si fueras mujer estarías bien sabrosa. Ah, cabrón, ¿por qué me dices eso? Ah, ya, se estás usando esa aplicación que te cambia de género. La neta, yo sí te hacía mi novia, güey. Soy yo, se escuchó medio rarito lo que acabas de decir. Hombre, con ganas de tenerte toda una noche para mí solito hasta que grites mi nombre. No mames, la cuarentena sí te dejó bien pinche loco. Ah, ya pues, pinche amargado, nada más venía a decirte eso. Che, vato. Raza, ¿cómo ven ese pinche chango? La aplicación que te cambia de género. No solamente te cambia de género, también te puede maquillar, te cambia de edad, te cambia de todo. Me sorprende que a estas alturas de la vida la aplicación se haya puesto de moda otra vez. Y sí, dije otra vez porque esta aplicación existe desde hace muchos años. Pero últimamente una de sus funciones que se volvió muy popular fue la de cambiarte de género. Se volvió demasiado viral ya que muchos artistas, influencers, youtubers, personas que salen en la tele... No es cierto, ya nadie ve la tele. Y aquí mucha gente la volvimos a descargar para ver cómo nos veríamos en el sexo opuesto. A muchas personas les aplica bastante bien el filtro. Si yo nada más veo la foto del cambio de género, podría jurar que la persona que estoy viendo es otra persona normal. La aplicación en cuestión se llama FaceApp. La primera vez que se popularizó, salió un rumor que decía que esta aplicación te espiaba o te robaba tu información mientras la tenías descargada. Pero vamos, ¿qué aplicación hoy en día no te roba ya tu información? Por si tenías duda, así me veo yo en mujer. Estoy horrible. Bueno, si de por sí de hombre soy feo, de mujer más. Mis papás no me hicieron con amor. Suscríbete dando clic en tu pantalla y te dejo este video para que te culturices en el mundo de los memes. Nos vemos hasta la próxima luna llena. Sayonara, Wolfsters. Uy, ya no le puedo hacer. Ya se llevaron la silla a la oficina. Ya me quedé sin silla, queda bueno.